Usagi Tsukino es la reencarnación de la princesa Serenity, la princesa de la luna. Hace mucho tiempo existió un reino en la luna llamado el Milenio de Plata, el cual era gobernado por la reina Serenity, que a su vez era la encarnación de la diosa de la luna y la madre de la princesa Serenity. Durante este tiempo, la Tierra y la Luna tenían un pacto en el cual el Milenio de Plata ayudaba al reino de la Luna a prosperar y también protegían una poderosa piedra mística llamada el Cristal de Plata. La princesa de la Luna Serenity viajaba de vez en cuando a la Tierra para admirar sus paisajes y en sus visitas conoce al príncipe y guardián de la Tierra, Endymion, y ambos se enamoran perdidamente. La princesa era especialmente cuidada por la Sailor Guardian, Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter y Sailor Venus, las cuatro guerreras más poderosas del Milenio de Plata. Y el príncipe Endymion también era protegido por cuatro fuertes caballeros, Jedi, Nephrain, Zoicide y Kunzite. Un día, cuando la princesa escapó para visitar la Tierra, las Sailor Guardians la siguen y se encuentran con los cuatro caballeros que protegen al príncipe. Es ahí cuando las Sailors y los caballeros se enamoran. Sin embargo, en la Tierra había una mujer que envidiaba a la princesa. Su nombre era Beryl, una hechicera que siempre estuvo enamorada de Endymion. Pero cuando los descubre, ella despechada se dirige al Polo Norte. En ese lugar encuentra un viejo templo donde estaba encerrada la reina Metalia, una criatura que es maldad pura y que corrompe a Beryl y la hace desear destruir al Milenio de Plata y a la princesa. Así que manipula a los guerreros de la Tierra, incluyendo a los guardianes del príncipe. Y una gran guerra se desata entre la luna y la tierra. Las Sailor Guardians pelean para proteger a la princesa, pero son asesinadas por el ahora llamado Reino Oscuro. Endymion, quien no fue manipulado, protege a la princesa, pero es asesinado por Beryl y la princesa Serenity, al no soportar el dolor de perder a su ser amado, decide quitarse la vida. La reina Serenity utiliza su poder con el cristal de plata para sellar al Reino Oscuro y resucita a las Sailor Guardians, a Endymion y a su hija, la princesa de la luna. Pero usar tanto poder del cristal de plata también le quita la vida a la reina Serenity. Pero antes le pide a Luna y Artemis que cuando el Reino Oscuro regrese busquen a las Sailor Guardians y a la princesa Serenity para que derrote al Reino Oscuro con el poder del cristal de plata. En el siglo XX, la princesa renacería como Usagi Tsukino, una joven estudiante de 14 años quien no recuerda absolutamente nada de su vida pasada. Un día de camino a la escuela, Usagi tropieza con una gata negra quien tiene una luna creciente en la frente. Al ver esto, la gata negra comienza a seguirla. Durante la escuela, Naru, una amiga de Usagi y otro de sus compañeros comienzan a hablar de que últimamente ha estado apareciendo una misteriosa guerrera de la justicia llamada Sailor B. También ese día Usagi se encuentra con un joven misterioso. ¡Estos no son chichones! ¡La idea es que son dos lindos bombones! ¿Necesitas estudiar más, cabeza de bombón? ¿Sí? Al regresar a casa, Usagi encuentra en su habitación a la gata negra que vio en la mañana. Su nombre es Luna y comienza a hablar con Usagi para explicarle que ella es una Sailor Guardian y que debe encontrar al resto de las Sailors y a la princesa de la luna, que aún desconoce debido a que Luna perdió parte de sus recuerdos al llegar a la Tierra. En ese momento el broche que Luna le dio a Usagi comienza a brillar y Usagi se transforma en Sailor Moon. Y al transformarse, Serena se da cuenta que su amiga Naru está en peligro, así que va a la joyería para salvarla. En ese lugar, Sailor Moon pelea contra una maligna y logra derrotarla arrojándole su tiara. Y también se encuentra con un misterioso hombre con un antifaz llamado Tuxedo Mask. Unos días después, Usagi se encuentra con Ami, una joven que estudia en el mismo colegio que ella y que tiene el promedio más alto del país. Ella es atacada por uno de los sirvientes del Reino Oscuro y Luna descubre que Ami es Sailor Mercury. Y también conoce a Rei, una sacerdotisa del templo Hikawa que tiene poderes sobrenaturales. Y ella es secuestrada por Jedi. Y al intentar salvarla, sin darse cuenta Usagi utiliza sus poderes frente a Tuxedo Mask. Pero también descubre que Rei es la tercer Sailor Guardian llamada Sailor Mars. ¡Y te castigaré! ¡En el nombre de Marte! Es así que las tres guerreras buscan el cristal de plata y a la princesa que pueda liberar su poder. Durante un baile en el que las Sailors investigan, Usagi y Mamoru bailan juntos
y aunque Usagi está cautivada por Tuxedo Mask, Luna no sabe si es un aliado o un enemigo, ya que Tuxedo Mask también está en busca del cristal de plata, así que Luna le advierte a Usagi que se aleje de él. Unos días después, Usagi es salvada de ser atropellada por una chica con aretes de rosa. Su nombre es Makoto, y ella es una nueva estudiante de la escuela de Usagi. Pero sus compañeros le tienen miedo porque debido a su gran fuerza, se inventó el rumor de que se cambió de escuela por pelearse y ser violenta, cuando en realidad fue por una decepción amorosa que tuvo. Pero Usagi es la única que se muestra cariñosa con Makoto y ambas se vuelven amigas. ¿Por qué le tendría miedo a una chica tan encantadora como tú? ¡Los demás están locos! Pero Makoto es atacada por Nefrain, y Luna le revela que ella es la cuarta Sailor Guardian, Sailor Jupiter. ¡Y haré que te arrepientas hasta aturdirte! En esa pelea, Luna le entrega a Sailor Moon el cetro de la princesa para pelear con los enemigos que las amenazan. Y ahora, Zoe Side ataca la ciudad para encontrar el cristal de plata. Pero Mars, Mercury y Jupiter se enfrentan a él, pero son derrotadas y la reina Beryl aparece para asesinarlas. Y Usagi tiene demasiado miedo para pelear, pero Tuxedo Mask motiva a Usagi a pelear. Y Sailor Moon logra salvar al resto de las Sailors y al día siguiente, Usagi despierta en el apartamento de Mamoru, donde se da cuenta que él es Tuxedo Mask. Y Mamoru le dice a Usagi que de pequeño sufrió un terrible accidente de automóvil donde sus padres fallecieron y Mamoru perdió sus recuerdos. Pero él constantemente soñaba con un objeto llamado el cristal de plata y quiere conseguirlo con la esperanza de recuperar sus recuerdos. Usako. Como me dijo así, yo lo llamaré Mamo-chan. Mientras tanto, Luna y las guerreras buscan el paradero de Sailor B para que les ayude a enfrentar al Reino Oscuro, pero nuevamente Zoe Side ataca a las Sailors y aunque Tuxedo Mask aparece para salvar a Sailor Moon, es derrotado. Y a punto de que Zoe Side asesina a Usagi, aparece Sailor B, quien se presenta como la princesa Serenity, pero su nombre en la Tierra es Minako. Al día siguiente Usagi intenta devolver el reloj de Mamoru, pero le dice que lo conserve por un tiempo. Y Artemis le explica a Luna que parte de sus recuerdos fueron sellados para que Luna no cargue con toda la responsabilidad. Esa noche con Sight reta a Minako a enfrentarse en una torre, y Minako no le dice nada a las chicas para que no las lastimen, pero Minako no logra vencer a Kun Sight, y las Sailors aparecen para ayudarla. En ese lugar también aparece Tuxedo Mask para salvar a Sailor Moon. ¡Es arriesgado! ¡Nosotros derrotaremos al enemigo! ¡Huye lo más rápido que puedas! Pero Tuxedo Mask es gravemente lastimado y esto hace que Usagi despierte como la verdadera princesa de la luna. Al despertar, recupera todos sus recuerdos de su vida pasada y también una de sus lágrimas se transforma en un cristal, el legendario cristal de plata. Pero el brillo del cristal se funde en el cuerpo de Mamoru y la reina Beryl aparece para intentar conseguir el cristal de plata, pero es detenida por las Sailor Guardians, así que Beryl secuestra a Mamoru y desaparece con él. Al regresar a la base secreta de las Sailors, Minako revela que ella es en realidad Sailor Venus, la líder de las Sailor Guardians, y que se hizo pasar por la princesa para proteger a Usagi. Pero ahora que la princesa despertó, las Sailors deciden ir a la luna para recuperar sus recuerdos y encontrar pistas del enemigo que enfrentan. Al llegar, las chicas ven las ruinas del Milenio de Plata y encuentran una espada que al retirarla, el sistema central Eternity despierta la memoria de la reina Serenity, la madre de Usagi. Ella les explica la guerra que sucedió en la luna y que hay un propósito más grande detrás de su reencarnación. Mientras tanto, los cuatro reyes escuchan una conversación entre Beryl y Metalia, y ellos igualmente recuperan sus recuerdos, pero nuevamente la reina Beryl los manipula para que sigan sirviendo al Reino Oscuro, y además manipula a Mamoru para que se haga pasar por otro chico llamado Endo y convencer a Usagi para obtener el cristal de plata. Las chicas se dan cuenta y Makoto, al intentar averiguar qué trama Mamoru, también es manipulada por la energía maligna. Pero las chicas logran liberarla y en el centro de control de las Sailors pelean contra Mamoru, que ahora es más poderoso por la energía del Reino Oscuro. Y aunque Usagi no quiere pelear contra Tuxedo Mask, tras ver que lastima a sus amigas y a Luna, Sailor Moon decide hacerle frente. En ese momento aparece Beryl y toma el cristal de plata. Y para que no destruyan el cuarto de control, Mercury las transporta a otra dimensión. Y al ser atacadas por Beryl, Sailor Venus invoca la espada sagrada del Milenio de Plata y todas pelean juntas para que Sailor Moon con la espada sagrada asesine a Beryl.
Y en la espada aparece un extraño grabado. A pesar de que Beryl ha muerto, Endymion sigue bajo el control de la energía maligna, y él les quita la espada sagrada y el cristal de plata a las Sailors, pero Sailor Moon lo sigue y desaparece con él. El resto de las Sailors descubre que Sailor Moon está en el templo de la Reina Metalia, ubicada en el Polo Norte, así que se dirigen allá, donde tienen un enfrentamiento contra los Cuatro Reyes. Y las Sailors logran liberarlos de la energía maligna y que recuperen sus recuerdos, pero Metalia inmediatamente los asesina. Las Sailors rompen en llanto por perder a los hombres que aman. No lloren. No lloren, Sailor Guardians. No se rindan. La princesa las está esperando. Llorar no solucionará nada. Debemos ir a ayudar a Usagi. Pero escuchan por última vez las voces de los Cuatro Reyes, que las motivan a seguir adelante, pues por encima de todo, su misión es proteger a la princesa y al mundo entero. Por otro lado, Sailor Moon también intenta liberar a Endymion de la Reina Metalia, pero al no lograrlo, Usagi pierde toda esperanza de regresar a Endymion a la normalidad, así que toma la espada sagrada y ataca a Endymion. Pero inmediatamente, y al igual que en el Milenio de Plata, se quita la vida clavándose la espada a ella misma. Tras esto, el cristal de plata aparece y recupera su resplandor. Además, el cristal cubre a Sailor Moon y a Endymion, pero la Reina Metalia aparece para absorber el cristal de plata junto con Usagi y Endymion, y las Sailors la siguen para enfrentarla. Pero ahora que Metalia absorbió el cristal de plata, es demasiado poderosa, y las Sailors no pueden hacerle frente. Además, Metalia comienza a cubrir el planeta completo de energía oscura. Así que como último recurso, y motivadas por el recuerdo de Usagi, las Sailors deciden utilizar todo su poder sacrificando sus vidas para lanzar un último ataque que derrote a Metalia. Pero aún con todo su poder, no logran derrotarla. Sin embargo, esto despierta a Sailor Moon, que se encuentra dentro de Metalia, y que sobrevivió gracias a que el reloj que Mamoru le entregó se interpuso entre ella y la espada para protegerla. Y con el poder del cristal de plata que está dentro de Metalia, logra escapar con Endymion y despertarlo. Sailor Moon utiliza el poder del cristal de plata y tiene un choque de energía con el poder de Metalia. Y del traje de Endymion se desprenden 4 gemas que habían protegido el cuerpo de Endymion de la legendaria espada de la luna. Estas gemas contienen los espíritus de los 4 guardianes que aparecen frente a él y le dicen que el punto débil de Metalia es el núcleo que se encuentra en su frente. Así que con ayuda de Tuxedo Mask, Sailor Moon libera todo el poder del cristal de plata y finalmente logra destruir a Metalia. ¡Este castigaré en el nombre de la luna! ¡Te convertirás en polvo! Al derrotarla, Sailor Moon cae desfallecida por haber utilizado todo su poder. Y mientras Luna y Artemis, que habían viajado a la luna para buscar la ayuda de la reina Serenity, observan cómo el reino de la luna es reconstruido por el poder del cristal de plata. Mamoru despierta a Usagi y como guardián de la tierra, logra encontrar el cuerpo de las Sailor Guardians. Luna le dice a Usagi que viaje al Milenio de Plata, donde se reencuentra con la reina Serenity, para que Usagi se convierta en la nueva reina Serenity. Pero Usagi... Ya sé el motivo por el que reencarné. Quiero seguir compartiendo mi vida con mis seres queridos. Por esa razón, quiero una oportunidad para ayudarlos. Solo así, viviré como cualquier chica. Solo pienso hacer en el planeta Tierra. Usagi rechaza esto, diciendo que su vida ahora está en la Tierra. Así que se despide de su madre, la reina Serenity, y ella le otorga un nuevo broche con el que se podrá transformar gracias al poder del cristal de plata. Y ahora que Sailor Moon liberó el poder del cristal de plata, lo utiliza para restaurar la Tierra y devolver a la vida a las Sailor Guardians. ¡Creí que jamás las volvería a ver! Y finalmente,
todas las chicas vuelven a su vida normal. Tras derrotar al reino oscuro, Usagi y las chicas regresan a sus vidas comunes. Sin embargo, la paz no duraría mucho, pues una mañana mientras Usagi y Mamoru estaban en un parque, una misteriosa niña de cabello rosa cae del cielo y se hace llamar Usagi. Y Usagi queda desconcertada de que esa niña tenga el mismo nombre, además de que al parecer la niña pelirrosa está en busca del cristal de plata y amenaza a Usagi para obtenerlo, pero huye cuando no lo consigue. Al mismo tiempo, en algún planeta desconocido, nuevos enemigos de igual manera buscan el cristal de plata. Sus nombres son el príncipe Diamante, el líder, su hermano Zafiro, un misterioso ser que aconseja a Diamante llamado el Gran Sabio, Esmeralda y Rubeus. Este último llama a cuatro subordinadas llamadas las Hermanas Espectrales, Koan, Berthier, Calaveras y Pet, para que consigan el cristal de plata. Usagi y Mamoru por su parte buscan a la niña a quien Usagi llama Chibiusa, y ese será el nombre con el que todos la conocerán. Al encontrarla, la llevan a casa de Usagi, donde Chibiusa hipnotiza a la familia de Usagi y les hace creer que es la prima de Usagi, así que permanecerá en casa de Usagi y Luna le dice a Usagi que la mantenga vigilante. Al día siguiente, Luna le entrega nuevas plumas de transformación a todas las chicas. Además, Rei se entera que últimamente han estado ocurriendo fenómenos sobrenaturales y comienza a tener un mal presagio. El día del festival en la escuela de Rei encuentran una misteriosa mujer que resulta ser Koan, que lidera un grupo de enemigos y las Sailors se ven obligadas a pelear nuevamente. Sin embargo, Rei es derrotada por Koan, quien también puede manipular el fuego y la tierra de Sailor Moon no es capaz de detenerla. Sin embargo, aparece Tuxedo Mask y ambos combinan su energía que hace aparecer el cetro de la reina Serenity para que Sailor Moon pueda derrotar a Koan. Y tras vencerla, Rubeus aparece revelando que los nuevos enemigos se hacen llamar Black Moon y rapta a Rei para obtener información del cristal de plata. Tras esto, Sailor Moon se muestra furiosa al creer que Chibiusa está involucrada y Chibiusa huye hasta que Mamoru la encuentra y revela que busca salvar a su madre, pero no le da más información a Mamoru, mientras Black Moon utiliza el poder de algo llamado el cristal oscuro, el cual es su fuente de energía. Al parecer buscan a alguien llamado Conejo. Berthier llega a la tierra y reta a Ami a una partida de ajedrez donde revela que busca el conejo, quien es en realidad Chibiusa. A pesar de que Berthier intenta desmotivar a Ami, ella logra vencerla. Jaque mate. Sin embargo, tras la partida de ajedrez, Ami se ve obligada a pelear y es atrapada por Berthier. Aunque Sailor Moon logra vencerla, Rubeus aprovecha que Mercury está prisionada y también es raptada. Tras esto, el siguiente objetivo de Black Moon es Sailor Jupiter. Pets es la encargada de derrotarla y propaga un virus en toda la ciudad que también afecta a Makoto. Asanuma, un amigo de Makoto, escucha una conversación entre Usagi, Mamoru y Luna y queda desconcertado, así que Makoto se ve obligada a decirle la verdad a Asanuma. Es una locura, pero escuché a un gato hablando. ¿Qué? ¿No son humanos? Bueno, es que... Pero sí somos distintos en algo. Nuestro destino nos obliga a pelear contra seres oscuros. Algún día, conocerás a alguien igual de importante para ti y me entenderás. Yo... Superior Makoto, me gustaría ser tan fuerte como usted. Pets llega esa noche para atacar a Makoto. Pese a su gran fuerza, debido al virus, Makoto es debilitada tanto que es derrotada. Y aunque Sailor Moon logra asesinar a Pets, Makoto es raptada por Rubeus. Pero un pendiente de Pets que forma parte del cristal oscuro es encontrado por Luna y tratan de examinarlo. Y al parecer Chibiusa siente terror al ver el cristal. Además de que esa noche, Mamoru contacta con las gemas a los cuatro reyes, quienes le advierten que ese cristal es capaz de distorsionar el tiempo y espacio. Además que un gran peligro se acerca. Mientras tanto, Calaveras, la última de las hermanas espectrales, intenta manipular a las personas de la ciudad y tiene un enfrentamiento contra Minak, quien le pide ayuda a Usagi, pero su broche había sido robado por Chibiusa, así que la encuentra para recuperarlo, pero ambas son atacadas por Rubeus, pero Tuxedo Mask aparece y logra salvarlas despertando un nuevo poder. Tras esto, Mamoru logra hacer que Chibiusa regrese el cristal de plata a Usagi y pueda salvar a Minak antes de que fuera raptada como el resto de las Sailors, y tras vencer a Calaveras, finalmente Chibiusa revela que ella vino del futuro y que fueron invadidos por Black Moon. ¡Salve el futuro de la Tierra del siglo 30! ¡Ayúdanos! Y Chibiusa decide llevar a Usagi, Mamoru, Minak, Luna y Artemis al futuro con ayuda de su llave del tiempo.
Sin embargo, llegan hasta el umbral donde está la puerta que los llevará al futuro, pero son atacados por la guardiana solitaria de la puerta del tiempo, Sailor Plut. Chibiusa logra detenerla y Plut revela que Chibiusa es una princesa del futuro. También les permite pasar al futuro de Chibiusa, un lugar desolado y lleno de cadáveres de los habitantes de la Tierra, donde son atacados por subordinados de Black Moon, pero una misteriosa voz logra darle poder a Tuxedo Mask para que puedan escapar y son transportados hasta un castillo de cristal, donde encuentran al rey Endymion, es decir, el futuro Mamoru, quien revela que Chibiusa es su hija y de la Neo Reina Serenity, es decir, que es la futura hija de Usagi y Mamoru, y que Chibiusa viajó al pasado porque el rey siempre le contaba historias de la poderosa Sailor Moon y también les explica todo lo que está ocurriendo en el futuro. A los 22 años, Usagi sería coronada como la Neo Reina Serenity, lo que hizo que perdiera sus poderes como Sailor Moon, y al poco tiempo, un peligroso criminal de la Tierra conocido como el Fantasma fue exiliado a un planeta lejano y desolado llamado Némesis, y no se sabría más de él. Mientras, la reina pudo utilizar todo el poder del cristal de plata para traer paz y prosperidad a la Tierra, pues al igual que la familia de la Luna, la reina usó el cristal para darle longevidad a todos los humanos de la Tierra, con lo cual vivirían aproximadamente 1000 años. Sin embargo, un grupo de militares renegados no estaban de acuerdo con esta decisión, así que viajaron hasta el planeta Némesis, que misteriosamente irradiaba un poder enorme que este grupo utiliza, y ellos serían llamados ahora Black Moon, e invadieron la Tierra del futuro destruyéndola y asesinando a todos sus habitantes. Incluso las cuatro Sailor Guardians quedaron en un estado crítico. La reina quedó encerrada en un enorme cristal que la protegió de morir, y ahora Black Moon planean acabar con la reina y el cristal de plata, con el poder del cristal oscuro, que también les ha permitido viajar al pasado para invadirlo igualmente. Chibiusa, quien logró escapar, fue con Sailor Plut y le robó una llave que le permitió viajar al pasado para buscar ayuda. La conversación es interrumpida cuando el cuerpo de Usagi y Mamoru comienza a desaparecer, pues estar dos personas de distintas épocas en una sola por mucho tiempo hará que la persona que no es de esa época desaparezca para siempre. Así que con ayuda del rey van con Sailor Plut, quien les otorga otra llave para que puedan viajar al pasado y al futuro a voluntad. Pero esa misma noche Chibiusa regresa al futuro, donde es atacada por Esmeralda, pero Sailor Moon y el resto aparece y Tuxedo Mask logra acabar con Esmeralda, pero de inmediato aparece el Príncipe Diamante en compañía del Gran Sabio y secuestra a Sailor Moon, quien no puede defenderse debido a que el poder del cristal de plata del pasado no funciona en el futuro, y es llevada hasta Némesis, al castillo de Black Moon, donde Diamante explica sus planes. Enviaremos nuestro ejército al pasado, antes de que el reino de la luna la gobernara, y haremos pedazos lo conocido. Después, modificaremos la historia con el renacer de Black Moon. ¿Es eso lo que planeamos? Operación Repetición. La vida eterna y la paz son un vil engaño. Un cuerpo que no envejece es una injuria ante Dios. El cuerpo físico está hecho para morir. Regresaremos a la historia idónea. Sin importar lo que tuviera que hacer, debía ser mía. Su hermosa majestad, Serenity. Mientras Chibiusa se siente cada vez más frustrada y triste, pues empieza a recordar su pasado. Chibiusa, a pesar de su apariencia, tiene 900 años, y en todo ese tiempo ella nunca mostró ningún tipo de poder, y toda la gente la menospreciaba por no tener ningún poder, a pesar de ser la hija de la Neo Reina Serenity. Así que un día, ella tomó a escondidas el cristal de plata de la Neo Reina, pero ese mismo día, Black Moon atacaría al reino, y Serenity no tenía el cristal de plata para defender al reino, por culpa de Chibiusa. Es por eso que se siente culpable de todo lo que está pasando, y durante una visita que quiere hacerle a Plut, al verla con el rey, Chibiusa se marcha rápidamente, pero deja caer su llave del tiempo y queda atrapada en el umbral del tiempo, donde encuentra al gran sabio que aprovecha todos los sentimientos negativos de Chibiusa para convertirla en una aliada de Black Moon. Mientras tanto, Usagi, quien sigue en el castillo, llega al centro del reactor oscuro donde Zafiro intenta asesinarla, pero el espíritu de la Neo Reina Serenity logra hacer que el cristal de plata recupere su poder y que Sailor Moon también logre liberar a las tres Sailor Guardians, y todas se enfrentan contra Black Moon, haciendo inestable el reactor, y cuando Rubeus intenta escapar, es asesinado por una misteriosa figura. Las Sailors logran escapar y llegan con Sailor Plut, donde les dice que Tuxedo Mask
cruzó la tormenta del umbral del tiempo para encontrar a Chibiusa, pero fue raptado por una misteriosa figura. Sailor Moon y las demás igualmente cruzan el umbral, pero se ven obligadas a regresar al pasado al no encontrarlos. Y mientras Diamante y Zafiro son llevados al castillo del Gran Sabio en el centro del planeta Némesis por una mujer llamada Black Lady, quien es en realidad Chibiusa que se dejó consumir por la maldad y que ahora sirve al Gran Sabio y que manipuló a Mamoru para que le ayude a acabar con la reina y con Sailor Moon. Zafiro y Diamante igualmente son manipulados por el Gran Sabio y Black Lady ataca la Tierra del Futuro, así que las Sailors regresan y descubren que Chibiusa se convirtió en Black Lady y las Sailors se ven obligadas a pelear para defender a Sailor Moon. ¡Párense! ¡Para mi ojo malvado! ¡Experimenten su poder! ¡Dinos! ¡No! ¡No la dejarás, Sailor Moon! ¡No se entrometan! Pero son inmovilizadas y Black Lady hace que Mamoru lastime a Sailor Moon. Los dos combinamos nuestra fuerza para invocar ese báculo. Sin embargo, Diamante, gracias al poder de su ojo de clarividencia, logró evitar ser manipulado por el Gran Sabio y con un gran pesar asesina a su hermano Zafiro y ataca al Gran Sabio, pero este solo era un cuerpo vacío. De pronto el planeta Némesis desciende y muestra que el planeta es la verdadera forma del Gran Sabio y ataca el castillo de cristal, pero Sailor Moon se lo impide con el poder del cristal de plata. Sin embargo, no es capaz de detenerlo, así que Sailor Moon termina entregando el cristal de plata a Black Lady, pero Diamante le arrebata ambos cristales a Black Lady y planea hacerlos chocar, ya que si ambos cristales se tocan entre sí, serían capaces de destruir el planeta completo. ¡Todos ustedes se irán al infierno conmigo! Pluto aparece y detiene el tiempo para que Usagi pueda quitarle los cristales a Diamante, pero utilizar esa habilidad prohibida le quita la vida a Sailor Pluto. Y Black Lady, al ver la muerte de Sailor Pluto, se conmueve tanto que logra liberarse del poder oscuro y despierta su verdadero poder como Sailor Guardian. Nunca he tenido ni amigos ni familia. Estoy completamente sola. ¡Blood! ¡Te quiero mucho! No lo entiendo. Porque no puedo dejar de llorar. Es así que aparece Sailor Chibi-Moon, la futura sucesora de Sailor Moon. Las Sailors se enfrentan contra el Gran Sabio, pero sus ataques no tienen efecto. Y a punto de ser atacadas, Diamante defiende a todas las guerreras, pero es asesinado por el Gran Sabio. Y las Sailors son encerradas en una distorsión del espacio, donde el Gran Sabio revela que él es en realidad el fantasma que fue derrotado por la Neo Reina Serenity, y que tras mucho tiempo en su exilio, se terminó fusionando con el planeta Némesis para poder vengarse de la Neo Reina Serenity, y rapta a Sailor Moon al espacio. Pero Tuxedo Mask logra transportarse con Sailor Moon. También la Neo Reina Serenity finalmente logra despertar y envía a Sailor Chibi-Moon con su cetro para ayudar a Sailor Moon y derrotar finalmente al fantasma de la muerte. Sailor Moon y Sailor Chibi-Moon lanzan un último ataque con el que destruyen el planeta Némesis, que estaba fusionado con el fantasma de la muerte. Pero tras este gran ataque, el broche de Sailor Moon es destruido. Pero la Neo Reina Serenity, con su poder, restaura el planeta Tierra. También resucita a todas las personas de su reino, incluyendo a las cuatro Sailor Guardians del futuro. Y le brinda más poder a todas las Sailor Guardians del presente y también le otorga un nuevo broche a Sailor Moon. Y tras vencer al fantasma de la muerte, Usagi y el resto se despiden de sus futuros para regresar a su propia época. Chibiusa le entrega un nuevo cetro a Sailor Moon de parte de la Neo Reina Serenity y decide regresar al futuro, pero regresa de inmediato para poder entrenar sus nuevas habilidades como Sailor Guardian, al lado de Usagi y el resto de las guerreras. Duro. ¡Eso significa que me volverás a cuidar! Existe una dimensión distinta llamada la Zona Omega. En este lugar habita un poderoso y maligno ser llamado Faraón 90, quien desea gobernar la Tierra. Este usa el poder de un objeto llamado el Cristal Tayorón. Además, presiente una poderosa luz capaz de destruirlo.
Tras derrotar a Black Moon, Chibiusa y el resto de las chicas vuelven a su vida normal. Sin embargo, ha habido noticias de sucesos extraños ocurriendo en la Academia Mugen, una escuela para prodigios. Un día común las chicas van a los videojuegos y se encuentran a Haruka, una joven que confunden con un hombre atractivo, piloto profesional de las carreras de autos. Y Mamoru se encuentra con Michiru, una violinista prodigiosa. Ambas son estudiantes de la Academia Mugen, pero guardan un oscuro secreto. Ese día Usagi y las demás ven a una joven transformarse en un monstruo. Este tipo de monstruo es llamado reversión. Las Sailors pelean y logran derrotarlo, y salvan a la joven estudiante de la Academia Mugen. Pero ya que todos estos sucesos comenzaron en esa academia, las Sailors planean ir para investigar la academia, pues saben que un nuevo enemigo ha aparecido. Al día siguiente Mamoru acompaña a Chibiusa a un parque de diversiones. Mientras tanto, las chicas llegan a la Academia Mugen y Usagi se disfraza de estudiante de Mugen para investigar, hasta que se encuentra con Michiru. Las chicas de igual manera se encuentran a Haruka y ambas amenazan a las guerreras. Tu curiosidad podría ser tu ruina. Si se entrometen, no tendré compasión. Por otro lado, en la zona Omega, Magus Kaolinet, la asistente de Faraón 90, envía 5 brujas para que acaben con las Sailor Guardians. Mientras tanto, Chibiusa en el parque de diversiones pierde su sombrero y lo encuentra cerca de un laboratorio. En el lugar se encuentra con una joven muy débil. Su nombre es Hotaru Tomoe, una dulce y tierna niña con una extraña enfermedad que le produce un gran cansancio y dolor en todo su cuerpo. Una de las brujas provoca la reversión de un gato y las Sailors logran derrotarlo y salvan a Hotaru. Pero tras la pelea ven aparecer a dos misteriosas Sailor Guardians y de inmediato notan su parecido con Haruka y Michiru. Tras esto Hotaru logra curar una herida que tenía Chibiusa con un misterioso poder que siempre ha tenido y se retira tras presentarse con las chicas. Hotaru Tomoe. Se llama Hotaru. Poco después las chicas y Mamoru tratan de investigar sobre el dueño de la Academia Mugen, el profesor Tomoe, quien también es el padre de Hotaru. Michiru al ver a Mamoru revela que la academia es un lugar para hechiceros y también le regala 2 boletos para su concierto de violín. ¿Por qué está con otra chica? Por otro lado, Rei viaja a las montañas a entrenar y ahí tiene una premonición sobre 3 talismanes. Kaolinet también descubre esto y quiere destruir esos 3 talismanes para que no representen una amenaza, pero antes debe acabar con las Sailors, así que envía a la bruja Audial a reunir energía. Las chicas llegan con Rei para festejar su cumpleaños. En el lugar también estaba Haruka y sigue mostrándose intimidante con las guerreras. Por otro lado, Audial comienza a robarles la energía a los estudiantes. Rei y Makoto aparecen y ella revela que los enemigos se hacen llamar los cazadores de la muerte. Aunque Rei y Makoto tienen problemas, las demás aparecen y Sailor Moon logra acabar con Audial y salva a los estudiantes. Pero una de las nuevas Sailor Guardians está observando todo. Sailor Moon intenta seguirla y cuando la alcanza, aquella Sailor le roba un beso a Usagi. Los juegos de peleas son arriesgados. Al regresar una noche, todas las chicas tienen un sueño que les dice que deben reunir los 3 talismanes para la deidad de la destrucción. Al día siguiente Usagi se encuentra con Haruka, ambos se presentan y Haruka le da boletos a Usagi para que vaya con todas sus amigas al concierto de Michiru. Cuando las chicas comentan sobre su sueño, deciden asistir al concierto de Michiru, donde también estará otra cantante famosa, quien es en realidad Mimet, que fue enviada para reunir energía. Por otro lado, Chibiusa visita a Hotaru y ambas comienzan a ser más cercanas. Ya que Usagi tiene entradas, Mamoru asiste con Chibiusa. En el concierto, Minako se escapa para ir disfrazada al concierto de Mimet, pero cuando descubre que ella también es una enemiga, se enfrentan. El resto de las Sailors aparece, pero quien derrota a Mimet son las 2 Sailors misteriosas, quienes revelan su identidad. Planeta de los océanos, Neptuno es mi guardián, guardiana del mar profundo. Soy Sailor Neptune. Planeta del viento, Urano es mi guardián, guardiana de los cielos. Soy Sailor Uranus. Haruka es Sailor Uranus, cuyo planeta protector es Urano, y Michiru es Sailor Neptune, cuyo planeta protector es Neptuno. A pesar de ser Sailors, ambas no desean aliarse con las demás, así que las atacan y se retiran. ¡Mi cabeza! ¡Me retumba! ¡Tierra! ¡Tiembla! Pero descubren que el espejo que posee Michiru es uno de los 3 talismanes,
Al día siguiente, Chibiusa le pide ayuda a Usagi y Mamoru para su tarea de arte. Ella quiere esculpir el Grial Sagrado, un objeto muy poderoso que posee su madre, la Neo Reina Serenity. Por otro lado, Ami es invitada para hacer un examen en la Academia Mugen, pero en realidad era una trampa de la tercer bruja llamada Bilui. En el lugar, Ami descubre que la Academia es el escondite de los cazadores de la muerte, y Bilui descubre que Ami es una Sailor, así que quiere convertirla en una reversión. Pero Haruka y Michiru salvan a Ami y ella tiene una pelea contra Bilui. Aunque aparece el resto de las Sailors, nuevamente son Uranus y Neptune quienes derrotan a la bruja, y descubren que el segundo talismán es la espada que posee Sailor Uranus. En otra parte de la ciudad hay una mujer llamada Setsuna Meiou. Ella está investigando la energía que rodea a Sankatsu, el lugar donde está ubicado la Academia Mugen. Por otro lado, Chibiusa visita a Hotaru para regalarle el grial que hizo junto con Usagi y Mamoru. No creo ser la indicada para recibirlo, así que me parece que deberías quedártelo tú. Muchas gracias por pensar en mí. En el lugar se encuentran al profesor Tomoe, quien resulta que también sirve a Faraón 90 para acabar con la humanidad y apoderarse de la tierra. Kauninet llama a la cuarta bruja, llamada Telu, para que con sus plantas le robe la energía a las Sailors y usar sus cuerpos como recipientes de reversiones. Ninguna de las Sailors es capaz de derrotarla, y cuando está a punto de atacar a Chibiusa, grito mortal. Setsuna, quien reencarnó gracias al poder de la Neo Reina Serenity, finalmente despierta su poder como Sailor Plut, y revela que ella posee el tercer talismán, la orbe de granate que está en su cetro. También aparece Uranus y Neptune, y una vez juntas, las tres revelan que ellas se hacen llamar las Sailor Guardian del sistema solar externo. Ellas en el pasado igualmente tenían la misión de proteger el Milenio de Plata, pero de las amenazas que provenían de fuera del sistema solar, y los derrotaban antes de que llegaran al Milenio de Plata, por lo que permanecían en completa soledad en sus planetas guardianes. Además que ellas poseen armas que las hacen más poderosas que el resto de las Sailors. Estos son los tres talismanes. Al igual que el resto de las Sailors, ellas reencarnaron en la Tierra, pero cuando despertaron su poder de Sailor Guardians ya era tarde, pues extraterrestres de fuera del sistema solar habían llegado a la Tierra. Estos son los cazadores de la muerte, quienes llegaron del sistema planetario Tao. Al día siguiente, Luna y Artemis investigan al profesor Tomoe y descubren que fue expulsado de la comunidad científica y que hace 4 años hubo un incendio en uno de sus edificios. Lo que no saben es que durante el accidente provocado por el profesor, Hotaru y su madre estaban presentes, y la madre de Hotaru pereció, pero Hotaru sobrevivió, porque su padre reconstruyó su cuerpo con partes mecánicas. Durante esa operación, Faraón 90 llegó a invadir a la Tierra, y el profesor, cegado por su locura de crear seres superiores, decide servirle a Faraón 90 para fusionar el cuerpo de los humanos con extraterrestres. Incluso incuba uno de ellos en su cuerpo. Además, incuba a la subordinada más poderosa de Faraón 90 llamada Mistress 9 en el cuerpo de Hotaru. Y desde entonces Hotaru sufriría una grave enfermedad que la incapacitó por completo. Por otro lado, Kaolinet envía a la última y la más poderosa de las 5 brujas llamada Cyprin para que asesine a las desertoras de la Academia Mugen, es decir, Haruka y Michiru. Así que el resto de las Sailors llega para ayudarlas, pero Cyprin utiliza su poder para llenar de odio a las Sailors y hacer que las Sailor externas y las Sailor internas peleen entre sí. Además que Cyprin se divide con otra bruja llamada Petilol. Usagi, Mamoru y Chibiusa, al ver esto, unen sus poderes para hacer aparecer el verdadero Grial Sagrado. Las Sailors logran liberarse del hechizo de Cyprin y le brindan su energía al Grial para que Sailor Moon despierte una nueva transformación, Super Sailor Moon. Con esta transformación, Super Sailor Moon derrota a Cyprin y Petilol. Una vez que las derrotan, las Sailor externas le explican a las guerreras su pasado. Cuando el Milenio de Plata fue atacado por el Reino Oscuro, las Sailor externas no podían ir a ayudarlas porque tenían prohibido abandonar sus planetas guardianes. Pero cuando todos los habitantes del Milenio de Plata perecieron, las Sailor externas fueron transportadas a las ruinas del Milenio de Plata por sus talismanes. Pero cuando los tres talismanes se reúnen y resuenan desde el planeta Saturno, despierta la última y la más poderosa Sailor Guardian, la guerrera del silencio y la destrucción, Sailor Saturn, quien apareció frente a las tres Sailors y blandiendo su poderosa guadaña del silencio, destruyó las ruinas del Milenio de Plata, acabando con la vida de las Sailor externas y consigo misma. Así que las Sailor externas saben que al igual que ellas, Saturn reencarnó en la Tierra. Sailor Saturn reencarnó como Hotaru Tomoe. Así que las Sailor externas quieren asesinar a Hotaru antes de que despierte como Sailor Saturn y destruya al mundo como lo hizo con el Milenio de Plata.
Chibius, al escuchar esto, decide ir a casa de Jotaro para protegerla. Pero al llegar, Jotaro estaba sufriendo una fuerte crisis que termina despertando a Mistress 9, la subordinada más poderosa de Faraón 90, y le arrebata a Chibiusa su cristal de plata junto con su alma, dejando a Chibiusa en un estado crítico de salud. Al regresar, Mamoru une su energía con Chibiusa para mantenerla con vida, y las Sailor se dirigen a la Academia Mugen para salvar a Chibiusa y acabar con los cazadores de la muerte. Al llegar, las Sailor son atacadas en ilusiones por el espíritu de las cinco brujas que Kaolinet trajo de vuelta. Sailor Moon es la única que logra liberarse y pelea contra las cinco brujas, pero es salvada por las Sailor externas, quienes también rescatan al resto de las Sailors y todas combinan su poder nuevamente para despertar a Super Sailor Moon y juntas pelean y derrotan a Kaolinet. Mistress 9 absorbe el poder del cristal de plata de Chibiusa junto con su alma, pero el alma de Jotaro, quien también está presa en ese cuerpo, logra evitar que Mistress 9 libere el poder del cristal de plata. Mientras tanto, las chicas investigan la academia. Las Sailor externas y Sailor Moon llegan hasta el sótano donde se enfrentan contra el profesor Tomoe, quien se transforma en un monstruo. Aunque Sailor Moon duda en pelear por ser el padre de Jotaro, se ve obligada a asesinarlo para salvar a Uranus. Y tras esto, la academia es atacada con cuatro de las Sailors dentro, y aparece Mistress 9. Faraón 90 comienza a absorber el planeta, pero Uranus, Neptune y Plut crean una barrera para evitarlo, y Mistress 9 intenta liberar todo su poder, pero si lo hace, el cuerpo de Jotaro será destruido, pero el alma de Jotaro se lo impide, así que Mistress 9 también absorbe el alma de las cuatro Sailor Guardians, Mars, Mercury, Júpiter y Venus, esto para obtener más poder, pero de igual manera Jotaro protege sus almas. Pero Jotaro no es capaz de resistir protegerlas por mucho tiempo, así que abandona su cuerpo para devolver las almas de las cuatro Sailor Guardians y también devolver el alma de Chibiusa y su cristal de plata. Sin embargo, al abandonar su cuerpo, Mistress 9 termina destruyendo el cuerpo de Jotaro y su alma desaparece. Te quiero mucho. Gracias por todo, Chibiusa. Adiós. Espera, no te vayas, por favor, Jotaro. ¿Por qué tuvo un destino así tan trágico? Tras esto, Chibiusa y Mamoru llegan al campo de batalla y todas unen sus poderes una vez más para que Sailor Moon se transforme en Super Sailor Moon. Y Chibiusa también hace aparecer un segundo grial sagrado y ambas se transforman en Super Sailor Moon y Super Sailor Chibimoon. Aunque su poder sería capaz de acabar con Mistress 9, Faraón 90 absorbe a Mistress 9 antes de que la asesinen para fusionar su poder y se vuelve tan poderoso que destruye la barrera de las Sailor externas. Y las guerreras utilizan todo su poder, pero no son capaces de acabar con Faraón 90. Así que como última esperanza, Sailor Moon se sacrifica lanzándose al interior de Faraón 90 para liberar todo su poder desde el centro de Faraón 90. Pero esto no da resultado. Ahora que la princesa y futura reina ha desaparecido, las Sailors pierden toda la esperanza y solo se resignan a esperar su muerte. Pero en ese momento, los tres talismanes de las Sailor externas comienzan a resonar y desde el interior de Faraón 90 y Mistress 9 aparece la Sailor del Silencio y la Destrucción, Sailor Saturn. Todos quedan aterrados al ver aparecer a Sailor Saturn, incluso Faraón 90 queda aterrado ante el inmenso poder de Sailor Saturn y logra inmovilizar a Faraón 90, quien de inmediato se da cuenta que ella es el resplandor que amenazaba con destruirlo. ¡Revolución de la muerte! ¡Y el renacimiento! ¿Qué es esta aura gigantesca? ¿Con que este poder en forma de luz es el que nos guiará directamente a la destrucción?
¿Tú qué eras tú? Antes de que Saturn destruya la Tierra y todo lo que existe en ella, Sailor Moon, tras escuchar el grito de Chibiusa, despierta y escapa de Faraón 90. Y al regresar, Sailor Saturn les dice unas últimas palabras a todas las Sailors. El final siempre origina esperanza y renacimiento. Y la indicada para originarlo eres tú, Super Sailor Moon. Gracias a que liberaste la fuerza del legendario cristal de plata y el cáliz lunar, yo podré salvar este planeta. Con el tiempo, el milenio de plata se erigirá en el territorio elegido. El sagrado poder de este lugar es su mejor aliado. Sailor Saturn, al igual que las demás, tiene la misión de proteger a la princesa y al milenio de plata, ya que la destrucción trae el renacimiento. Ella destruyó a las tres Sailors para que reencarnaran en la Tierra, y así cuidaran de la princesa, para que ella gobierne el nuevo milenio de plata que se erigirá en el futuro. Finalmente, Saturn le pide a Sailor Plut que la encierre junto con Faraón 90 y así destruir al faraón y a sí misma. La voluntad de Sailor Moon logra despertar su poder como princesa de la luna y restaura la ciudad. También hace renacer a Hotaru Tomoe, es decir, Sailor Saturn, en una pequeña bebé. Y ahora Haruka, Michiru y Setsuna cuidarán de ella y serán su nueva familia, para que ella finalmente tenga la infancia que aquellos enemigos le robaron y viva una vida de paz y felicidad. Las Sailor externas se despiden y Michiru le entrega su espejo a Chibiusa y se retiran. Un tiempo pasa y las chicas finalmente asistirán a la preparatoria, y Rini volverá al futuro, pues ha terminado su entrenamiento como Sailor Guardian. Pero antes de irse, Mamoru, Usagi y Chibiusa presencian un eclipse total de sol, y durante el eclipse, Usagi y Chibiusa escuchan el sonido de una campana. Tras derrotar a Faraón 90 y regresar la paz a la Tierra, Chibiusa planea regresar al siglo 30. Sin embargo, antes de irse, Mamoru, Usagi y Chibiusa presencian un eclipse total de sol. Y cuando esto ocurre, escuchan el sonido de una campana y tienen una visión de un Pegaso. También el resto de las Sailors tiene una visión de un barco descendiendo de la luna, que anuncia la llegada del Dead Moon Circus, y Mamoru comienza a sentirse débil. Luego de esto, un misterioso circo aparece de la nada en medio de la ciudad. Al principio no le dan mucha importancia. Mientras esperan que la gente del lugar se vaya para que no vean a Chibiusa usar su llave del tiempo, Mamoru les compra un par de caleidoscopios a Usagi y Chibiusa. Pero por la tarde, ya que aún hay personas, convencen a Chibiusa de irse al día siguiente. Los tres duermen en casa de Mamoru, pero esa noche, cuatro de las integrantes del Dead Moon Circus, llamadas el Cuarteto Amazonas, conformadas por Cerecere, Palapala, Yun Yun y Bes Bes, por órdenes de una anciana llamada Circonia, crean una barrera en la ciudad que bloquea el poder de las Sailors. Además, Chibiusa tiene un sueño con el Pegaso que vio. Este se presenta como Helios y está en busca del cristal dorado y de la princesa de un hermoso sueño que lo ayude a salvar un lugar llamado Elysion. Así que le entrega una campana a Chibiusa con la que podrá invocarlo. Al despertar, Chibiusa intenta volver al futuro, pero debido a la barrera, su llave del tiempo es inservible. El Cuarteto Amazonas se da cuenta de esto, así que liberan un tigre para atraerlas y acabar con ellas. Usagi y Chibiusa al llegar se dan cuenta de que no pueden transformarse en Super Sailors, porque además de la barrera, el grial sagrado desaparece ya que necesita el poder de las 9 Sailor Guardians. Pero las Sailor externas se fueron tras la última pelea. Sin embargo, un nuevo poder transforma sus broches y les permite transformarse. Ambas son atacadas por Palapala y Cerecere, así que Chibiusa usa la campana que Helios le dio y Helios transforma los caleidoscopios en armas que les permiten realizar un nuevo ataque, la Sublime Meditación Lunar. Con la que logran ahuyentar a sus enemigas. Antes de irse, Palapala intercambia las edades de Usagi y Chibiusa. Mamoru llega al lugar, pero está bastante débil y cae desfallecido. Luego de esto, el Cuarteto Amazonas le da forma de humanos a tres de sus mascotas: Ojo de Tigre, Ojo de Águila y Ojo de Pez, el trío del Amazonas. Y ellos deben encargarse de eliminar a las Sailor Guardians. La primera en ser atacada es Ami,
Ojo de Pez usa la tristeza y soledad que Amy sintió cuando sus padres se divorciaron para atraparla en una ilusión. Pero la voluntad de Amy logra liberarla y despierta un nuevo poder como la princesa Mercury, la Rapsodia Acuática de Mercurio. También Usagi y Chibiusa aparecen y vuelven a la normalidad al transformarse y acaban con Ojo de Pez. Al derrotarlo, Chibiusa se siente triste de no ser tan poderosa como Sailor Moon. Helios, quien aparece frente a ella, le da un beso y muestra su verdadera forma. Pero de inmediato, el alma de Helios regresa a su cuerpo. Él se encuentra prisionero por la reina Nehelenia, la soberana del Dead Moon Circus. Las chicas deciden ir al Dead Moon Circus a investigar el lugar. Rei es atrapada en una ilusión por Ojo de Tigre, pero es salvada por dos cuervos del templo Hikawa que Rei tiene desde pequeña. Y también despierta un nuevo poder como la princesa Mars, la Yaeta llameante de Marte. Por otro lado, el cuerpo de Mamoru sigue debilitándose, pero no quiere preocupar a Usagi. Un día Makoto y Chibiusa reciben un par de anillos de ojo de águila disfrazado. Uno se lo queda a Makoto y otro, Chibiusa, se lo entrega a Mamoru. Pero en realidad, este absorbe la energía, dejando inconsciente a Makoto. Pero la voluntad de Makoto logra liberarla despertando un nuevo poder como la princesa Júpiter, el ataque de hojas de roble de Júpiter. Prométeme que cumplirás tu sueño. Y tras vencer a Ojo de Águila, Usagi, Makoto y Chibiusa van al apartamento de Mamoru para quitarle el anillo. Al llegar, Helios estaba intentando protegerlo, y Sailor Moon logra destruir el anillo y ahuyentar las pesadillas que los atacaban. Pero el cuerpo de Mamoru sigue deteriorándose. Helios finalmente explica que él es el sacerdote encargado de cuidar Elysion, un reino que se ubica en el corazón de la Tierra y también protege la Tierra. Helios también tiene la misión de proteger al príncipe de la Tierra, es decir, a Mamoru. Pero debido a que Elysion forma parte de la Tierra y este está bajo ataque, el cuerpo de Mamoru siente el daño que la Tierra recibe. La causante de todo esto es la reina Nehelenia, una enemiga que fue sellada en la luna nueva por el reino lunar hace mucho tiempo. Pero debido a que el milenio de plata está en ruinas, el sello se ha ido debilitando. Nehelenia lanzó una maldición en Elysion y aprovechó el eclipse para llegar a la Tierra. Así que Helios le pide ayuda a Sailor Moon para que encuentre el cristal dorado y que junto con el cristal de plata pueda acabar con Dead Moon y salvar a la Tierra. Al día siguiente, Mina se siente frustrada de ser la única que aún no puede transformarse, a pesar de ser la líder de las Sailor Guardians, así que decide investigar el Dead Moon Circus por su cuenta. El cuarteto Amazonas envía a dos subordinados a atacar a Mina, pero igualmente las tres Sailor Guardians restantes aparecen, pero no pueden derrotarlos, y cuando Mina está en peligro, Artemis adquiere una forma humana para salvar a Mina, y gracias a esto, Mina despierta un nuevo poder como la diosa del amor. Sin embargo, al derrotarlos, el cuarteto Amazonas ataca a las cuatro Sailor Guardians, pero cuatro guerreras más aparecen en el campo de batalla. Luego de la batalla contra Faraón 90, Haruka, Michiru y Setsuna llevan una vida de paz y tranquilidad. Las tres se encargan de cuidar de la pequeña Jotaro. Sin embargo, desde el eclipse que ocurrió, el crecimiento de Jotaro se aceleró considerablemente. Aún así, ella no tiene recuerdos de sus vidas pasadas, pero algo extraño ha estado ocurriendo. Michiru le enseña a tocar el violín, pero cada vez que lo hace, aparece la imagen de la pequeña dama, es decir Chibiusa, lamentándose por la muerte de un Pegaso. Además, Jotaro es capaz de recrear el universo con sus poderes, y tanto la luna como la tierra están en completa oscuridad. Esa noche las tres Sailor externas hablan de su confusión, ya que desde el eclipse ya no pueden transformarse en Sailors, y piensan que es porque su misión ha terminado, y no deben involucrarse en lo que está ocurriendo. Pero el espíritu de Saturn aparece frente a Jotaro, ya que una vez más, la Tierra necesita el poder de la Sailor de la Destrucción. Al despertar, Jotaro libera el poder del resto de las Sailor externas, y las cuatro se dirigen nuevamente a pelear y proteger a la Tierra. ¡Malditas entrometidas!
Tras rescatar a las Sailor internas, Usagi, quien al igual que Mamoru se encuentra débil, siente su presencia. Y gracias al espejo que Michiru le dio a Chibiusa, ellas dos y Mamoru llegan con el resto de las Sailors, donde son atacadas por Zirconia. Ella debilita gravemente a Usagi y Mamoru, así que Helios los transporta a Elysium para salvarlos. Chibiusa está furiosa y entra al circo para pelear, así que Saturn la sigue. Dentro, el cuarteto Amazonas las ataca, pero ninguna de ellas es rival para Sailor Saturn, quien les dice que ellas cuatro están siendo manipuladas por Dead Moon. ¡Despierten! Si no lo hacen, no me contendré. Esto hace pensar al cuarteto Amazonas. Zirconia se da cuenta, así que encierra al cuarteto en cuatro esferas. Y también secuestra a Saturn y Chibimun en restos de cristales. Y los lleva al espejo donde está Negelenia. ¡Despierta ya! Creí que estaba soñando con algo. ¡La tarea de matemáticas! Usa-chan. Tranquila, ya me encargué de eso. Y también puse todos tus cuadernos en tu mochila. ¿Sabes? Siempre soñé con vivir contigo y caminar juntos a la escuela diario. Mamu-chan, ¿siempre fue así de dulce? Lo recuerdo mucho más reservado y estricto. ¿Estás bien, Usagi? Mamu-chan. ¡Oh! ¡Maldición! ¡Era solo un sueño! Por otro lado, Usagi y Mamoru despiertan en Elysium, un lugar lleno de oscuridad por la maldición de Negelenia. Allí Helios los lleva al santuario y explica qué es Elysium. En el pasado, se le concedió un gran poder a dos reinos que protegían a la Tierra. El Milenio de Plata de la Luna poseía el poder del Cristal de Plata y lo resguardaba la princesa. Y Elysium, en la Tierra, poseía el poder del Cristal Dorado y lo resguardaba el príncipe de la tierra. Helios revela que tuvo una visión de una mujer, la princesa Lady Serenity, que le dijo que buscara una princesa y guardiana que salvara la tierra. También Helios le dice a Usagi que tal vez pueda encontrar el cristal dorado de la misma manera que encontró el cristal de plata, que como recordarán, siempre estuvo en su cuerpo y apareció al despertar su poder. Así que Usagi se da cuenta de que el cristal dorado está dentro del cuerpo del príncipe, es decir, de Mamoru. Luego de esto, Negelenia se da cuenta que ambos están en Elysium, así que Helios los regresa con las Sailors, pero Zirconia las ataca y Helios, quien ya está muy débil, usa el resto de su poder para proteger a las Sailors y también al planeta entero de la oscuridad de Negelenia. Y gracias a esto, logran ahuyentar a Zirconia, pero Sailor Moon la sigue hasta dentro de un espejo donde está Negelenia. Sailor Moon atacando desde dentro y el resto de las Sailors desde fuera, logran rescatar a Chibimun y Saturn. Antes de escapar, Saturn recupera las cuatro esferas del Amazonas. Al salir se dan cuenta que Dead Moon se dirigía a Elysium, así que todas las Sailors y Mamoru se transportan a Elysium. En el lugar, Sailor Moon ve a Negelenia y al atacarla, el espejo de Negelenia refleja la sublime meditación lunar de Sailor Moon y atrapa a todas en el caleidoscopio de Usagi. Allí todas recuerdan su pasado en el Milenio de Plata y cómo Negelenia llegó a lo profundo de la luna sin que nadie lo notara. Y apareció frente a todos cuando la princesa había nacido. Negelenia le propuso a Serenity unir fuerzas para hacer más poderoso al reino lunar. Pero Serenity no quería el poder oscuro de Negelenia, así que la selló en un espejo dentro de la luna nueva. Los únicos que sabían de Negelenia eran los habitantes de la luna. Así que cuando el reino oscuro acabó con sus habitantes, Saturn no sabía que Negelenia estaba sellada y que destruir el Milenio de Plata para poder reencarnar en la Tierra debilitaría el sello que aprisionaba a Negelenia y la liberaría. Al ver que el Milenio de Plata estaba destruido, Negelenia buscó en la Tierra y encontró un poder similar al Cristal de Plata, es decir, el Cristal Dorado. Negelenia le quita el Cristal de Plata a Sailor Moon, pero antes de que pueda usarlo, todas las Sailor Guardians invocan el poder de los castillos de sus planetas guardianes y hacen aparecer sus propios cristales que les brindan una nueva transformación. Mamoru también invoca el poder del cristal dorado y todo el poder de las Sailors y de Mamoru se funden en la copa lunar, despertando una nueva transformación en Sailor Moon llamada Eternal Sailor Moon. Con la cual lanza un último ataque derrotando a Negelenia y acabando con su maldición. Algún día, y el poder de este sistema solar será por fin todo mío.
Tras derrotarla, Chibiusa despierta a Helios y él se da cuenta que la mujer de su visión era en realidad Chibiusa. Tras restaurar la Tierra y a Elysion, Saturn lleva frente a Usagi las cuatro esferas del Cuarteto Amazonas, que despiertan como cuatro Sailor Guardian: Sailor Celes, Sailor Pallas, Sailor Juno y Sailor Vesta. Ellas son las Sailors de los cuatro asteroides del sistema solar. Pero Nehelenia descubrió su poder y las manipuló para servir a Dead Moon. Ellas deben regresar a dormir a lo profundo del Amazonas y despertarán cuando Chibiusa se convierta en la nueva Sailor Moon, ya que ellas tienen la misma misión que Mars, Mercury, Júpiter y Venus, solo que deben proteger a la nueva princesa, así que se retiran. Pero algún día ellas se convertirán en las guardianas de Chibiusa y finalmente Helios se despide de Chibiusa para seguir protegiendo la Tierra desde Elysion. Y una vez más, la paz vuelve a la Tierra, pero un día Sailor Moon y todas las Sailor Guardians volverán para enfrentar la última batalla.